Sean felices, mujeres. Recen por el bebé de su majestad. Por favor, arrojen las monedas. Su Majestad. Capitán Jisir Pasha, verte frente a mí de pie me hace muy feliz. ¿Estás completamente recuperado? Gracias a Alá, estoy mucho mejor, Su Majestad. Al llegar me enteré de que ha tenido otro hijo. Que Alá lo proteja. Amén. Acércate. Su Majestad, no tuvimos oportunidad de hablar antes. Estuvo mi enfermedad y los incidentes sucedidos. Pero como ve, estoy aquí de pie y a su lado. Así que quiero pedirle una vez más que acepte mi renuncia. Hemos ganado muchas guerras contigo, capitán. Al mando de la flota, hiciste que conquistáramos muchos lugares, tanto por tierra como por mar. El enemigo siempre tenía miedo porque sabía que detrás mío estaba el sultán. La lealtad que tienes hacia mí y el Estado, todo el mundo la conoce. Yo lo sé muy bien. Además, no solo eres capitán. Eres mucho más que eso. Para mí, eres un amigo. Somos amigos en el mismo camino. Para mí es un honor que el gran sultán me considere un amigo cercano. Realmente me honra. El tiempo podrá llevarse la juventud de una persona, pero jamás se llevará su alma ni su corazón. Y la mente se agudiza aún más. Nunca dejaré que renuncies a tu cargo. En tanto respires y Alá te preste vida, serás el líder de mi armada. ¡Atención! La sultana Khurrem está aquí. Sultana. Que Alá la proteja, señorita. No diste a luz a un príncipe. Pero es una niña con la belleza de la luna. Alabado sea Alá. ¿Cuál es su nombre, señorita Fife? Rasille, sultana. Rasille. Que Alá la proteja del mal de ojo. Capitán Jisir Pasha, no nos veíamos hace mucho tiempo. He oído cosas muy malas de usted. Dicen que está muy cerca de la muerte. Algún día moriré, Pasha, eso seguro. Pero no será hoy. Gracias a Alá recuperé mi salud. Estoy mejor. Su Majestad me vio y me dijo:
que permanezca en mi puesto. Primero, acordemos algo importante. Los que me enfrenten, me enfrentarán solo a mí. Si alguna vez vuelves a levantar tu mano hacia mi familia, con Alá como testigo, te cortaré la mano y se la daré a los perros. Si ese es el caso, aleja a tu familia del gobierno. Aléjala para que no se acerquen a ningún peligro. No olvides que trabajar a espaldas de su majestad tiene graves consecuencias. Seguramente su majestad algún día sabrá quién trabaja a sus espaldas. Su Alteza, ¿alguien nos verá? Tranquila, es mi palacio. Nadie puede hacer nada. Shh, silencio. ¿Qué sucede? ¿Qué quieres? Aquí le traigo su ropa, sultana. Gracias, dámela. Puedes irte. Shh. Un momento más tarde y nos habrían atrapado. Cuando te pones nerviosa, te sonrojas. Qué bonito, qué belleza. En especial cuando tu cabello cae sobre tu rostro. Debemos tener cuidado, Bayaceto. No deberían verlo aquí. Ven a cenar a mis aposentos. También invitaré a Jihangir. Espere. No hay nadie. Puede salir. Adelante. Su Alteza, lo esperan para la cena. Que no me esperen. Estoy muy dolorido. Quiero descansar. Como ordene. Rustem, Zumbul dijo que tenías noticias del capitán Hisir Pasha. Se ha recuperado. Tanto que su majestad lo ha asignado nuevamente al liderazgo de la armada. El Pasha se reúne secretamente con su Alteza. Él lucha para colocarlo en el trono, y a pesar de eso, ¿y como si fuera poco lo recompensa? Es difícil saber qué piensa su majestad, pero es evidente que el príncipe Mustafa y el capitán han sufrido mucho por este incidente. No deberíamos permitir que esa herida se cierre. ¿Qué podemos hacer? Creo que ha llegado el final del camino para Hisir Pasha. Cuando sea apropiado, deberíamos hallar el modo de deshacernos de él. Amasia. Madre, ¿acaso pediste verme? Me dijiste que estábamos en guerra y que nunca tendrías tiempo para el amor. Pero Mihrunisa está aquí. ¿Estás consciente de que la llevarán frente a tu padre? Ella está aquí como mi consejera. Todos, incluso su majestad, sabrán eso. Él te advirtió personalmente que no la quiere aquí. Simplemente me lo recomendó. La decisión es mía y está decidido, madre. Mustafa. Todos estos años,
He respetado las normas. ¿Y qué sucedió, madre? Dime qué bien me ha hecho. Me han expulsado del paraíso de su majestad muchas veces. Esta vez, no seguiré las normas, sino el latido de mi corazón. Alá mediante lo comprenderás. Pensé que no iba a regresar. Pensaba lo mismo. No te preocupes, Atmaca. Nadie sabe que estoy aquí. Tarde o temprano todo se sabrá. ¿Ha olvidado lo que sucedió? Yo estaba lista. Pero Su Alteza no lo aceptó. Le escribió una carta a mi padre. Lo hizo porque quiere que me case con él. Pronto nos casaremos. ¿De qué boda habla? ¿No sabe que está prohibido que un príncipe se case? Es imposible. No te preocupes, será una boda secreta. Todos creerán que soy solo la consejera del príncipe. Me siento aliviado. Solo es tu trabajo, Atmaca. No te involucres en lo demás. Mi trabajo es proteger a Su Alteza de sus enemigos, de sus amigos e incluso de lo que él mismo pueda hacerse. ¿Lo evitarás? Haz lo que puedas, pero desde ahora yo estaré aquí. Y nunca dejaré al príncipe. Vengo a ver a su majestad. Manisa. ¿Qué sucede, Cánfeda? ¿Por qué me has traído aquí? Su Alteza en persona nos pidió que preparásemos estos aposentos para ti. ¿En serio? ¿Estos aposentos son...? Son tuyos. Eres muy afortunada. La sultana Maidebran vivió aquí durante un tiempo. Puedes mudarte cuando lo desees. ¿Entonces estaré sola? ¿Dilshan no estará más conmigo? Así es. Estarás sola y tendrás criadas. Muy bien. Me gustaría traer decoraciones venecianas. Las pondremos en todo el lugar. Aquí quiero una mesa grande. Y quiero candelabros. Para mi cama quiero telas de seda. Levanten esa alfombra, no es necesaria. Y además traigan mi bañera. Eso no es posible en Urbano. Si bien Su Alteza te quiere mucho, no le caes bien al resto del palacio, y si haces esas cosas, todos te odiarán. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tu nombre es Nurbanu, pero aún te comportas como Cecilia. Si quieres convertirte en una sultana, debes adaptarte y olvidarte de Venecia. Debes vivir como una sultana otomana. De otro modo, nadie jamás te aceptará. Su Majestad, he recorrido las provincias tal como usted ordenó, Su Majestad. ¿Y cómo estás tú, Nasu? Gracias a Alá, todo está en orden y todos cumplen sus deberes. Como acabo de llegar, aún no he tenido tiempo de preparar un informe. Más adelante se verá. Cuéntame qué fue lo que viste y oíste en las provincias. Primero háblame del príncipe Mustafa en Amasya. ¿Cómo está el pueblo ahí? ¿Están felices con el gobierno del príncipe Mustafa? Consideran al príncipe Mustafa como una bendición para Amasya, Su Majestad. Con su trabajo duro se ha ganado sus corazones. ¿Cómo es posible que todos estén felices, Nasu? ¿Es que no hay ninguna queja? Claro que sí.
causadas por cómo ignora las lágrimas de la gente cuando implementa la justicia de su majestad. Hay quejas de algunos mercaderes descontentos por eso. ¿Algo más? ¿Qué más? La sultana Maidebran ha fundado una fundación caritativa para ayudar a los pobres. De esa forma podrán ayudar a todos los que lo necesiten, señor. Eso es bueno. ¿Pero por qué no se me informó al respecto? Es porque aún no está en funcionamiento. Los procedimientos se aplicarán de la mejor forma, señor. Como con todas las cosas, demasiada alabanza a veces puede causar más daño. Espero que mi hijo no caiga en la arrogancia con todo el amor que recibe de su pueblo. No permitiré que Mustafa continúe cometiendo los mismos errores. El príncipe Mustafa ha aprendido de sus errores. Alá mediante. La señorita Mihrunisa, la hija del capitán Hiziran, ¿aún está en Amasia con Mustafa? ¿Trabajando para él? No, su majestad. Ella no está en Amasia. La señorita Mihrunisa ha sido removida de su puesto. Bien, eso es lo correcto. Un príncipe debe tener mucho cuidado con sus relaciones. ¿Cómo está Bayaceto? ¿Cómo está todo en Kutaya? También te gustará Kutaya. Jihangir, ven aquí. Desde que llegaste, no has abandonado tus aposentos. Ver tu rostro es el paraíso. Estaba descansando. No podía levantarme. ¿Qué sucede, Su Alteza? Se ve pálido. No me siento bien. Desde que llegué a Kutaya, mi dolor ha empeorado. Me lo hubieras dicho. Llamaré a un médico. No es necesario. No debería haber dejado Estambul. Durante años viví en mi propio cascarón y me acostumbré a eso. Me arrepiento de haber venido. Quizás el cambio de clima lo haya afectado. Permita que lo revisen. Solo los médicos personales de Su Majestad pueden ayudarme con mi dolor. Debo regresar a la capital. Cuanto antes lo haga, mucho mejor. ¿Cómo es eso posible, hermano? No permitiré que te marches. Si acabas de llegar... Bayaceto. Por favor, no insistas. Quiero regresar. Su Alteza Bayaceto no pasa mucho tiempo en su palacio. Mayormente está con el pueblo y oye sus problemas y haya soluciones para ellos. Espero que no se esté exponiendo. También le advertí esto varias veces. Sin embargo, no es cuidadoso cuando sale. Lala Mustafa está cerca de él, es como su sombra y toma todo tipo de precaución para su seguridad. Bayaceto es un río con una gran corriente en Azú. Si su caudal crece, se inunda. Y todo se inunda con él. Debe aprender a calmarse y regresar a su lugar. Con el tiempo dejará de hacerlo y probará que es un príncipe digno de usted. A la mediante. ¿Qué averiguaste de Manisa? ¿Qué está haciendo Selim? Cuando fue a Manisa, él se ocupó de los problemas de la gente, su majestad. Reparó el duradero problema del agua y eso alegró a todos. ¿Cómo lo solucionó? Ordenó que se abriesen dos canales para traer el agua a la ciudad. En el consejo se opusieron a su orden porque era muy costoso, pero el príncipe insistió y pagó parte del trabajo de su propio bolsillo. Bien. ¿Cómo se encuentra su harén? Oí que su favorita, Nurbanu, está embarazada. Ya lo sabía. Hurrem me lo dijo. Espero que ese niño llegue con salud. ¿Está cuidando su alimentación? Desafortunadamente, algunos de los malos hábitos de Su Alteza aún continúan. Dicen que no hay registros de la cantidad de alcohol que entra al palacio.
Si es todo, puedes retirarte. Su Majestad, aún hay algo más. Su Alteza Selim, disfrazado en el mercado, se vio involucrado en un incidente. Un mercader asesinado. La esposa del mercader se quejó ante el juez, pero el caso fue cerrado antes de llegar a juicio. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que el hombre no sabía que se trataba de Su Alteza, disfrazado, claro. Entonces, llamó mujeriego y alcohólico al príncipe Selim. ¿Y cómo es que el caso se cerró? La esposa del mercader retiró la queja. Los testigos fueron silenciados. De acuerdo a las personas, todo fue encubierto. Ghassan Farag, vengo a ver a Su Alteza. ¿Está aquí? Sí, está. Detente. ¿Y eso por qué? Debe seguir las normas. No puedes verlo en este momento. Voy a verlo igual. No. Debes irte. Luego lo verás. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo puedes entrar sin permiso? ¡Nurbanu! ¿Qué sucedió? El otro día hablaba de su amor por mí. ¿Y ahora está con otra mujer? Te veré luego. Ve a tus aposentos ahora. ¿Irá de sus labios a los míos? No, no me visite. Suleimán. ¿Te enteraste de lo que hizo Selim? ¿Está bien a la mediante? Se disfrazó para ir al mercado y un mercader terminó muerto. Y peor aún, intentó cubrir el asunto. ¿Cómo hizo eso? La queja llegó al juez. Pero la mujer la retiró y los testigos fueron silenciados. No sé qué sucedió, pero Selim no lastimaría a nadie sin una buena razón. El hombre, insolente, lo llamó ebrio y mujeriego. Qué tristeza. ¿Así es como ven a un príncipe? Entonces el mercader no murió inocente. Hurrem. Tiene defectos. Claro. Pero esas son solo mentiras. Hace mucho que se alejó de la bebida. Y yo decidí encargarme de su harén. Pronto será padre. Eso no importa. No podemos aceptar lo que hizo. Si mis propios hijos no se someten a la justicia, ¿cómo puedo esperar que mis servidores se enfrenten a ella? ¿Cómo puedo pretender que haya orden en mi imperio? ¿Cómo me enfrentaré al juicio final? Los príncipes cometen errores, Suleimán. Selim tiene una gran responsabilidad, pero Selim no tiene experiencia. Usted no puede perder de vista esto. Creo que Mustafa, con su edad y su gran experiencia, cometió muchos errores ya. Cada error tiene una consecuencia, Hurrem. Incluso si es un error cometido por mi propio hijo. Nadie puede escapar de mi justicia.
Señorita Nurbanu, ¿desea comer? ¡No me hablen! ¡Salgan todas de aquí ahora mismo! ¿Qué sucede? ¿Por qué estás gritando? ¿Tú le enviaste a esa mujer a Selim? ¿Qué mujer? ¡A mí no me tomes por tonta! Canfeda, dime toda la verdad. ¡Es mi trabajo hacerlo! ¡Es lo que indica la costumbre! Él no pasará todo su tiempo contigo. Esta fue la última vez que lo haces. Si lo haces otra vez, te expulsaré. Lo haré, te expulsaré del palacio. ¿Quién diablos crees que eres, Nurbanu? ¿La sultana Hurrem? ¿Eh? ¿Tú me expulsarás del palacio? ¿En serio crees eso? Las normas del harén no pueden cambiarse. Las normas deben respetarse siempre. ¿Te gusten o no? ¿Cómo puedes decir eso? ¿No lo entiendes? Enloquezco cuando lo veo con otra mujer. Ya has ganado el corazón de Su Alteza. Y darás a luz a su hijo muy pronto. Eso es importante. Eres una mujer muy afortunada. ¿Qué más quieres, Nurbanu? No quiero compartirlo. Nunca. No lo haré. Debes comportarte, Nurbanu. Debes seguir las normas del palacio y del harén. No puedes discutirlas. De otro modo, Su Alteza puede ordenar que te quiten a tu hijo y que te expulsen del palacio. No será fácil, Canfeda. Mi nombre es Nurbanu y haré lo que deba hacer. Cualquier cosa, lo juro. Envíasela a Nurbanu. Como ordene, sultana. Sultana, dígame, ¿qué le sucede? La veo demasiado triste en estos días. Selim se ha involucrado en un incidente en Manisa. Nurbanu dijo que se había encargado del asunto, pero de algún modo llegó a oídos del sultán. Le he indicado a Nurbanu que tenga más cuidado. Le envié una advertencia. Entiendo, sultana. Zumbul. Dígame, sultana. Desde ahora, cualquier carta proveniente de Bayaceto o Selim debe venir primero a mí. Cada carta que venga de ellos me llegará a mí primero. ¿Cómo será eso, mi sultana? ¿Cómo evitaremos a ese hombre tan importante? Lokman se encargará. Puedes retirarte. Como ordene, sultana. Me reuní con su majestad. Le diré información de nuestros príncipes. ¿Qué dijo sobre el príncipe Mustafa? Todo está bien, pero... Bueno, el sultán me preguntó si... Su Alteza estaba solo en Amasia. ¿Qué le dijiste? Tuve que mentirle a su majestad. Tuve que hacerlo porque debía proteger a Mustafa. Este punto me hace sentir incómodo, Nasu. Pero sin importar lo que yo haga, no puedo evitar el futuro. Entiendo, sí. Es que tampoco le dije a su majestad acerca de Bayaceto. Tampoco puedo decir eso. Que Alá nos cuide en todo. Amén. Pasha, ¿ha revisado al capitán Hisir Pasha el día de hoy? Sí, así es como usted dice, lo revisé, Pasha. ¿Está recuperado ahora? Su majestad desea saberlo. ¿Podrá regresar a su puesto pronto? Se ha recuperado mucho en los últimos días, Pasha. Está descansando. Y si tiene cuidado con lo que come y bebe, todo estará bien con el tiempo. Pasha, me alegro mucho por lo que me dice, porque él es importante para el imperio. Ha pasado muy poco tiempo. No quiero separarme de usted. Si hablo con Jehangir, quizás él cambie de opinión. Yo tampoco quiero separarme de ti. Pero si Jehangir no está bien, él no se quedará. Si tú hablas con él, lo hará, pero sentirá dolor.
Tiene razón. Pero estaba tan feliz por venir aquí. Estaba saludable. No sé qué habrá pasado. Es la primera vez que sale. Y quizás no le hace bien estar alejado de mi padre y mi madre. De todos mis hermanos, Jihangir tiene un lugar especial en mi corazón. Los dos compartimos el mismo dolor. ¿Por qué dice eso? Siempre estuve bajo el ala de mis hermanos. Me esforcé para que nuestro Señor me tomara en cuenta. Aún así no tuve éxito. Jihangir siempre quería esconderse por su joroba. Tú tienes que entenderlo, Jihan. Como pensamos que nosotros no éramos dignos, siempre estuvimos a la sombra de nuestros hermanos. En nuestra infancia ambos sufrimos de un corazón roto. Quizás es por eso que nos conectamos tanto. Y cuando nos separamos es muy decepcionante. Hallaré el modo de verte otra vez, Jihan. Te lo aseguro. Adelante. Su Alteza, todo está listo. Los carruajes esperan a Su Alteza Jihangir y a la Sultana Jihan. Lo están esperando. Bien. Jihan, iré a ver a Jihangir. Termina de empacar. Sultana, usted cree que camina por los caminos de la felicidad, pero su camino, en verdad, es oscuro, repleto de pantanos y espinas. ¿Cómo me hablas así? No olvides que soy una sultana. Ese camino es peligroso, sultana. Es por eso que se lo digo, por su bien y por el bien de Bayaceto. Adelante. Jihangir, ¿cómo estás? ¿Sientes dolor? Estoy bien. El carruaje está listo. Te están esperando afuera. Ya están por partir. Sé que ambos están tristes porque deben separarse. Pero si Jihan desea quedarse, ella puede hacerlo. De seguro tiene sus motivos. Ojalá pudiese. Sería grandioso. No. Debe regresar contigo. Debe hacerte compañía. Salgan todos. Ya sé todo, hermano. Sé de tu relación con Jihan. ¿Ella te lo dijo? No. No es necesario que nadie me lo diga. Viéndolos, cualquiera se daría cuenta. En realidad, cuando tú miras a las personas, estás mirando a su interior. Puedes ver dentro de sus ojos, ¿no es así? Estás exagerando. Es importante que esto permanezca secreto. En especial de nuestro padre y nuestra madre. Lo sé. Pueden confiar en mí. Lo sé. Traigo noticias, Su Majestad. Vi al médico y me dijo que Jisir Pasha goza de buena salud. El Pasha podrá regresar a su puesto muy pronto. El capitán ha superado muchas tormentas. Y esta no será la excepción. Tiene razón, mi señor.
Habrá más servicios para este gran estado. A la mediante. Envía a Nasu a realizar ciertas tareas a Anadolu. Y entre esas muchas tareas le pedí que trajera un poco de miel. Es para que Hizir Pasha recupere sus fuerzas. Quiero que seas tú quien se la lleve, cuanto antes. Me encargaré de inmediato, Su Majestad. Su Majestad, permítame preguntarle, ¿por qué envió a Nasu Efendi a Anadolu? Fue a verificar el estado general de la provincia. ¿Y le trajo alguna noticia preocupante, Su Majestad? ¿Se lo dijo a Jihanger? No, él ya lo sabía. No temas, él no se lo va a decir a nadie. Ahora siento mucha vergüenza. ¿Cómo lo enfrentaré? Tienes un confidente, deberías alegrarte. ¿Con quién hablaré ahora? Como decía Jihanger, deberías quedarte un tiempo más. Debo tener cuidado. O nos meteré en problemas. Y no quiero que eso pase. Lo sé. Pensaré en usted todo el tiempo, cada día de mi vida. Yo también. Hermano. Cuídese, Su Alteza. Espero que nos veamos pronto. Y yo. Así lo espero. No pretendía irme tan repentinamente. Si te entristecí, lo siento. Nunca podrías entristecerme. Jamás podrías hacerlo, hermano. Envía mis saludos a nuestra madre y padre. Y a todos los demás. Lo haré. ¿Le contarás sobre Selim a nuestro padre? Creo que deberías hacerlo. Que nadie lo sepa. No quiero que nuestros padres se pongan tristes. Bien, porque no olvides que tú también tuviste la culpa al dejar tu provincia e ir a Manisa en secreto. Jihanger. Mi hermano héroe. Ojalá todos se preocupasen por mí como tú. Vaya, Seto, no digas eso. Nuestra madre y nuestra hermana están contigo. Siempre. Ojalá pudieses ver lo que piensan de ti. Adelante. ¿Me estaba buscando, Pasha? Adelante, Sokolu. Dime, ¿alguna vez has tenido el honor de ir a la guerra junto al capitán Hizir Pasha? Así es, Pasha. Tuvimos el honor de luchar junto con nuestro Pasha en la batalla de Prebeseimis. Bien. Entonces el Pasha debe confiar mucho en ti. ¿Pasha me pide que haga algo? Adelante, sultana. Preparé esto para usted. Me asombra la decoración. Las cortinas, los tapices. Es hermoso. Las alfombras vienen de Irán. La tela de las cortinas es seda. Las encargamos de China. Y conseguir el resto de las cosas fue muy difícil. Muy bien.
Debe descansar. Nos veremos a la noche para cenar. Si mis aposentos son tan hermosos, ¿cómo serán los de la sultana Mariam? Sus aposentos son maravillosos. Y los nuevos son aún mejores, sultana. Los decoró magníficamente. ¿Cómo dijiste? ¿Duermen en aposentos separados? Es porque Rustem Pasha ronca mucho por las noches. Los ronquidos del Pasha le molestan para dormir. Pasha, disculpe. Sokolu Pasha ha venido a verlo. Él ya está aquí. Que venga. Pasha. Sokolu Mehmet Ag. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Lo siento, hubo mucho trabajo en el palacio. No pude venir a verlo hasta ahora. Que Alá le otorgue larga vida, Pasha. Amén. Amén. ¿Qué es eso? Su majestad ha ordenado que debe comer de esta miel, Pasha. Tiene medicina. Una cucharada por día podría ser beneficiosa. Mi agradecimiento y saludo a su majestad. Ahora puedes retirarte. Por Alá, la comida fue magnífica. A su salud, sultana. Este palacio es hermoso. Alá mediante, siempre vivirán aquí con alegría. Amén. Es un gran honor tenerla en nuestro palacio, sultana. Hizo lo correcto en venir. El otro palacio no tiene sabor. Nunca podía hablar con Mariam. Eres muy afortunado. No todos están destinados a tener una mujer así. Debes apreciar su valor. La sultana es lo más preciado que tengo. Ella es la luna de mis noches, el sol de mis días, la primavera de mi primavera, las flores sobre las ramas, el agua que bebo, el aire que respiro. Hermoso, hermoso. Tu viaje a Herzegovina y su separación les hizo bien. Algunas separaciones son beneficiosas. Durante tu visita, debes haber visto a Malkokoglu Bali Bey, ¿verdad? No. No lo hice. Oí que se casó y que tuvo varios hijos. Es un hombre hermoso. Un guerrero valiente. No toda mujer puede tener un hombre así. Si lo desea, traeremos los postres. Han cocinado Rabani para usted. No, no quiero postre. ¿En dónde estaba? Ah, Bali Bey. Ustedes no lo oyeron de mí, pero la gente dice que dejó a un amor rechazado antes de su partida. Cuando se fue de la capital, se casó con otra mujer. Alá sabe a quién lastimó. ¿Y a quién dejó atrás? De hecho, cambié de opinión. Comeré postre. Con permiso, Pasha. ¿Es la miel que me envió su majestad? Así es, Pasha. Es esa miel. Es de la mejor calidad. La traje servida para usted. Pasha, debería probarla antes. ¿Qué estás haciendo? Su majestad envió eso. ¿Cómo sabemos que él lo envió? Quizás ni siquiera sepa de esto.
dijo a la que días vivimos. Que hasta dudamos de todo. No lo podemos permitir. Ellos no pueden seguir viéndose más. No, sultana. Dispuse guardias para asegurarme de eso. No es posible que Mihnurriza haya venido solo para hablar. Estoy segura de que se reúnen en secreto. Si alguien se enterase de este asunto, créeme, sería un verdadero desastre. Adelante. Sultana, no quería molestarla tan tarde. No es molestia. Por favor, siéntate. ¿Cómo estás hoy? Sultana, sé que no se encuentra nada feliz con mi presencia aquí. Pero créame, solo quiero hacerla feliz. No tiene nada que ver contigo. La hija del capitán Hisir Pasha es como mi propia hija. Pero ya has visto todo lo que sucedió. Nuestros enemigos no son piadosos. Sultana, yo soy leal y fiel a nuestro príncipe. Créame, no permitiré que le suceda nada. Si me lo permite, me gustaría explicarme. ¿Qué debes explicar, Mihnurriza? Déjanos solas. Su Majestad visita a su hija todos los días. Ella es muy hermosa. Así es, en verdad lo es. No te sientas triste. Nadie puede quitarte el afecto que siente Su Majestad por ti. No estoy triste. Al contrario, estoy complacida por tener una hermana. Porque mis otros hermanos se han ido. Lo lamento, sultana, pero me veo obligado a tener que revisar unos documentos. ¿Qué le sucede? ¿De pronto se enfadó? Quizás se relacione con el imperio. ¿Hay un imperio más importante que tú? Sé que ahora duermen en aposentos separados. ¿En serio estás viviendo así? ¿De dónde salió esto? Me entristece mucho. Esta condición en la que estás viviendo. Una rosa fresca como tú se marchita viviendo así. Sultana, se entristece por ninguna razón. Yo estoy feliz con mi situación. ¿Por eso duermen separados? La juventud es un fuego, Mariam. Antes de apagarse, debe arder. Debe arder. Oh, Alá, ¿qué estoy oyendo? ¿Acaso se casaron en secreto? Así como mi lealtad hacia el príncipe es absoluta, también lo es mi amor. Yo siempre he respetado el amor, pero esto no puede pasar, Mihnurriza. ¿Cómo podrán ser felices? Siempre has vivido en libertad. Y ahora consentiste algo así. ¿Qué significa esto? No seré simplemente parte del harén de Su Alteza. Seré sus ojos y oídos. ¿A qué te refieres? Hay cosas que no sabe. Hablar de ellas está prohibido. Pero debería saberla, sultana. Disculpe mi atrevimiento, Su Alteza, pero es mi deber informarle que... No desperdicies tu aliento. Mihnurriza está aquí. No irá a ningún lado. Debes creerme. Se lo dije miles de veces. Pero... frente a Su Alteza, debemos bajar la cabeza todo el tiempo. ¿Qué es lo que les preocupa tanto? Su Alteza Ali Agh fue asesinado. No solo eso, Su Majestad le ordenó a usted hacerlo. Como sabe, esa fue una acción dañina para usted, nuestra flota y los genízaros. Desde este momento, casarse con la hija de Hisir Pasha será interpretado como un acto de guerra. Créame. En lugar de ser contra nuestros enemigos, será contra Su Majestad. No creo que usted desee eso. Durante años, han intentado convertir a Su Majestad en mi enemigo, y no pudieron hacerlo.
porque yo conozco a mi padre. Y él me conoce a mí. Somos una sola persona. En conciencia. Su Alteza, no olvide que la conciencia también puede castigar. ¿Qué recomiendas? ¿Que haga irse a Mihrunisa? Dime, ¿de qué lado estás tú? ¿A quién proteges? ¿A un príncipe que no respeta sus propias decisiones? ¿A uno cobarde? Su Alteza... Yo comprendo a Admaka. Y los entiendo. Ahora espero lo mismo de ustedes. Si quieren mantenerse a mi lado, obedecerán mis órdenes y mis decisiones. Y caminarán por el mismo camino que yo siga. Tazlekali. Estaré a su lado hasta mi último aliento. ¿Y a vos? Sacrificaría mi vida por usted. A las órdenes de nuestro gran príncipe. Adelante. Vete. Me alegra que hayas venido. Iba a mandarte a llamar. Pasa la noche conmigo. ¿Le hablaste a la sultana Fátima acerca de Malkokoglu? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo puede ser que lo haya nombrado de la nada? Debes haber dicho algo al respecto. No me lo preguntes a mí, sino a Fátima. Yo no estaba enterada en lo absoluto de ese asunto. Han pasado años. Haga lo que haga. No puedo entrar en tu corazón, Marian, ¿verdad? Manisa. Discúlpeme, Su Alteza. Su Majestad se ha enterado del incidente del mercado. Ha ordenado que la queja sea nuevamente reanudada en la corte. Zulala ha sido despedido por no informarlo a la capital, Su Alteza. ¿Qué es lo que dices, Ghazanfar? ¿Cómo es posible que Su Majestad se haya enterado de esto? Hay personas que pueden hablar, pero la silenciaremos. ¡Silenciar a la gente es lo que causó todo esto! Es obvio que Bayaceto está detrás de esto. Cometí un grave error, Ghazanfar. Cometí un error al confiar en Bayaceto. ¿Les gustan? ¿Qué les parece? Hermosa sultana. No me mientan más. ¿Sultana? Mariam. Tengo que volver al palacio. Desde hace mucho que soy su huésped. Y los huéspedes siempre deben irse pronto. Además, no dejo de pensar en Rustem. No es una molestia. Usted debe quedarse. Qué hermosas son tu ropa y joyas. Me gustaban mucho, pero ahora debo reconocer que me he cansado de ellas. Haré que me manden a fabricar unas joyas nuevas. Claro que sí. Thank you.
Todas son hermosas. Escoger entre ellas es difícil. ¿Para una mujer? Además del amor, la ropa nueva y las joyas son lo que la hacen más feliz en toda la vida. ¿No lo crees así? Manisa. ¿Cánfeda? ¿El príncipe me espera? No podrás ir a verlo. ¿Qué sucede? El príncipe Selim no está nada feliz. Él dice que no desea ver a ninguna persona. Pero dime, ¿qué ha sucedido? Se trata del incidente ocurrido en el mercado. ¿Pero ese asunto ya no estaba terminado? No conozco los detalles, pero está muy enfadado en sus aposentos. No lo molestes o enfrentarás su ira. Su Alteza, el Príncipe Jihangir. Jihangir, no te esperaba tan pronto. Me alegro que estés aquí. Pensé mucho en ti. Dime, ¿cómo se encuentra Bayaceto? Está bien, madre. Está ocupado con su provincia. Dime, ¿qué sucede? ¿Algo te ha hecho infeliz, acaso? ¿Sucedió algo en Koutaya? ¿Relacionado con tu hermano? No, madre. Solo tuve mucho dolor mientras estuve allí. Por eso regresé. Parece que se trata de otra cosa. ¿Qué cosa podría ser? Si se libera a un ave después de una vida en cautiverio, no podrá vivir de nuevo en el exterior. Extrañaba el palacio. También a ti, cariño. Y a mi padre. Es por eso que regresé. ¿Jihan? Sultana. ¿Qué sucedió? ¿Pasó algo malo con Bayaceto? Para nada. Tenía razón, Sultana. Él siente algo por mí. Entonces, ¿por qué estás triste? Jihangir quiso regresar antes. No sé si volveré a verlo alguna vez. Pasarían meses. O también años. No te preocupes. Nada puede separar a dos personas enamoradas. Sé que se volverán a ver. Adelante. Su Alteza, ¿acaso vendrá al consejo? Enseguida. ¿Qué es esa carta? ¿Desea que la envíe por usted? No interfieras con lo que no te incumbe, Lala. No te daré más las cartas, para que tú las envíes luego. Todo lo que yo hago es por su seguridad, Su Alteza. Incluso si no lo complace, mi trabajo es llevarlo por el buen camino. ¿Este buen camino incluye permitir que mi hermano ascienda al trono? No sé lo que sucederá en el futuro, Su Alteza. Algún día mi hermano llegará al trono. Y cuando ese día llegue, sé muy bien que ordenará mi ejecución. Mientras esto sea verdad, lo que yo debo hacer es valorar todo lo que he vivido. Como sea.
Su Alteza, su abuelo Selim, nunca tuvo muchas esperanzas de llegar al trono porque tenía hermanos mayores. Sin embargo, al final, Selim fue quien gobernó el Imperio Otomano. Gizir Pasha se ve mejor que la última vez que lo vi, gracias a Alá. Puede dejarse de preocupar por mi salud, Pasha. Porque retomaré mis responsabilidades. No pienso dejar el imperio en manos de algunos acosadores, ni tampoco de ciertos dictadores. Toda enfermedad tiene cura, excepto el orgullo y la arrogancia. ¿Entiende, Pasha? ¡Atención! El sultán Suleimán el Magnífico. Finalmente has regresado con nosotros, Gizir Pasha. Bajo su sombra, su majestad. La medicación de los médicos funcionó. Y además, quiero agradecerle por la miel que me envió. ¿Cómo están los mares? El Mar Negro está calmo, majestad. Pero no sabemos lo que sucederá mañana. Tampoco sabemos si Sharklin y Fernando continuarán la paz. Aunque debe saber para su tranquilidad que la flota siempre está lista para salir al ataque. Muy bien, ahora que estás nuevamente a cargo de la flota, me encuentro más tranquilo, Gizir Pasha. Suma. ¿Gizir Pasha? Majestad. ¿Gizir Pasha? ¡Pasha! ¡Gizir Pasha! ¡Llamen a los médicos! ¡Gizir Pasha! Espera, Lokmana. Gulag. ¿Qué tienes ahí? Debe ser para Rustem. Probablemente no sea importante. ¡Dame eso! ¿Quién te crees que eres? Esto es de Manisa. ¿Cómo te atreves a mentirme así? Las cartas que lleguen de los príncipes Bayaceto o Selim deben pasar por la sultana Hurrem. Ya sabes todas estas reglas, Lokmanag. ¡No me provoques! Zumbulag, si su majestad se enterase, todos aquí perderíamos la cabeza. Ya debes obedecer las órdenes. Yo me voy y me llevo esto. Debo entregársela. Su majestad no puede recibirla más tarde. La regresaré pronto, tú no te preocupes. ¿Cómo se encuentra? Debe descansar, su majestad. Parece que su enfermedad anterior ha regresado y lo ha hecho con gran intensidad. Muchas gracias. Reanuda el tratamiento. Gizir Pasha. Su majestad. ¿Nos asustaste, capitán? No es nada grave, su majestad. Pronto estaré bien. Continuaré sirviéndole. Con mi vida, no tenga duda de eso. Se lo aseguro, su majestad. Debes regresar a tu casa y descansar. Sigue todos los consejos de los médicos. Como usted ordene, majestad. Recupérate pronto. Descansa.
¿Pero qué intenta hacer? ¿Ha perdido la razón? ¿Su majestad, el príncipe Selim? Selim y Bayaceto. Después del asunto del juicio, Bayaceto fue en secreto a donde Selim. Selim escribió con todos los detalles la situación. Sultana, ¿qué va a pasar? Esa carta era para el sultán. Manisa. ¿Qué estás haciendo? Estoy calculando cuándo nacerá mi hijo. ¿Verano u otoño? ¿Hay alguna diferencia? Claro que la hay. Es importante el momento. Las estrellas dirán su destino. Señorita Nurbanu. ¿Qué quieres, señorita? ¿Qué estás haciendo aquí? La señorita del Shah me envió. Adelante. Ella dijo que no deberías esperar ver al príncipe. Ella irá en tu lugar. Señorita, vete inmediatamente de aquí. ¿Qué es lo que estás diciendo? Él recibirá a la señorita del Shah. La mandó a llamar. Nurbanu, tranquilízate. Yo no me enteré de nada. Espera, Nurbanu. Su Alteza puede hacer lo que él quiera. No puedes controlarlo. Ya lo veremos. No permitiré esto. Nurbanu, espera. Por favor, Nurbanu. Su Alteza está ocupado, señorita. Dilshah está ahí adentro. No pude detenerla. ¿Qué es lo que dice, señorita? Su Alteza tiene problemas. Él está durmiendo. Antes me dijiste lo mismo. Había una mujer a su lado. Yo misma la vi. Alto, señorita Nurbanu. No entrarás. Dilshah. ¿Qué sucede? Lo creíste muy rápido. Viniste corriendo. Déjame en paz, Dilshah. De otro modo lamentarás haber nacido. Si no es hoy, será mañana. Pero Su Alteza me llamará a mí. Porque no puede estar sin mí. Qué curioso, porque tú no estás embarazada. Recuerda que yo soy la que está embarazada de él. Amasia. Admaka, ¿hablaste con Mihrunisa? Lo hice, pero todo eso fue en vano. Debemos decidir qué haremos. ¿Por qué no han llegado aún? Deseaba besar la mano de la sultana Maidebram. Su Alteza, sí hice algo que le molestó. Desde nuestro regreso, ya no me visita más. Realmente me rompiste el corazón en Koutaya. Es por eso que ni siquiera puedo mirarte a los ojos. No juegue así conmigo. Bueno, ¿qué podría haberme entristecido? ¿Cómo yo podría saberlo? ¿Será por mi relación con Bayaceto? Sabes que sufro de dolores. Y no me gusta salir mucho de mis aposentos. Bueno, entonces. Yo vendré a visitarlo. De hecho, vine para tomar prestado el libro de Fazuli. Quiero releer una sección.
¿Qué sección? La parte en la que Sayid ve a los dos amantes, sentados en el paraíso. Es mi parte favorita. Leila y Mejnun le preguntan a Sayid: ¿es un sueño lo que vemos? Nunca habríamos pensado que nuestro amante vendría. Oh, mi corazón. Mi amor se convirtió en mi huésped. Lo que es nuestro lo sacrificaremos por amor. Si su intención es quitarnos la vida, que así sea por esta gran belleza. Es tan hermoso, como triste a la vez. No, puedes quedártelo. Adelante. Su Alteza, Sultana, tome, le han enviado esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Malas noticias? No, no es nada. Debo regresar a mis aposentos. Debe haber sucedido algo. Es muy tarde. Quizás la sultana Maidebran no permitió que viniese. Ya no pienso esperar más. ¿Creías que yo abandonaría a mi héroe justo en este día? Bienvenida, madre. Me has traído mucha felicidad. ¿Pero de qué estás hablando? Lo que usted no sabe, sultana, es que ya tenemos un plan. Hay demasiados beys y pashás que están respaldando al príncipe Mustafa. Ya todos lo saben. No es necesario ser astrólogo. Eso todos lo saben. No, sultana. Están todos listos para confrontarse a Hürrem, a Rustem Pasha e incluso al sultán por usted, sultana. Todos están dispuestos a enfrentarse a Rustem. No fue mi padre quien envió a Atmaka, sino otra persona lo hizo. Pero entonces, ¿quién ha enviado a Atmaka? Es que Mustafa no permitiría que pase algo así. ¿Acaso estás encubriendo a alguien, Mignurrisa? Debieron hablar abiertamente al lado de Su Majestad el Príncipe. Mi sultana, Su Majestad no lo aceptaría. Finalmente la dinastía de nuestro estado es de Ali Osman. Y Su Majestad no podría permitir una cosa así para su propio estado. ¿Qué tiene que ver su boda con todo esto? Yo no soy una mujer más, sultana. Tengo mucha más experiencia de la que usted imagina. Tuve al mejor maestro que alguien podría tener. Mi padre. Además de todo eso y de mi lealtad hacia el imperio. Quiero decirle que yo amo profundamente al príncipe Mustafa. Y daría todo por protegerlo. Thank you.
Su Alteza. Hijo, muchas felicidades. Que seas feliz. Amén. Que ambos puedan encontrar la felicidad. Amén. ¿Sultana? ¿Qué es lo que sucede, Jihan? Siéntate. Ha llegado. ¿Quién ha llegado? Bayaceto. Ha venido a visitarme. Está aquí, en el palacio con nosotros. Ya no tienes que preocuparte. Te dije que volverían a verse. Debo irme lo antes posible de aquí. Bayaceto vino de Koutaya solo para verte. Es una señal excelente. Jihan. ¿Madre? Sultana, su hijo, el príncipe Bayaceto, irá al palacio de la corona a ver a la sultana Jihan. Tenía que informárselo lo antes posible. Llévele esta carta a la sultana Hürrem antes de que Bayaceto llegue a Estambul. Fakria, mantén vigilada a Jihan. Hola, sultana. ¿A dónde se dirige? Bayaceto, realmente me has decepcionado. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Eres mi mayor esperanza. Iba a quedarme 1 o 2 días y luego regresar. Nadie debía enterarse. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? Esto que haces es muy peligroso. Debes regresar. Regresarás al camino cuando oscurezca. Nadie debe verte, por favor. Madre, no me iré hasta que no vea a Jihan. Bayaceto, no hables como si no supieses quién es Jihan. Es parte de la familia. Es la hija de Ibrahim Pasha y la sultana Atisa. Es imposible que ustedes tengan una relación. ¡Imposible! Tan solo pensar en eso está prohibido. Si su majestad se enterase, se enfadaría mucho. Afife. Sultana. Su Alteza. Su majestad lo está esperando. Vengo a ver a su majestad. Ya deja de llorar. Hallaremos una solución. ¿Cómo podría no llorar? Se enteró no solo la sultana Hürrem, sino también el sultán ahora lo sabe. Por mi culpa el príncipe Bayaceto tendrá problemas. Todo es mi culpa, sultana. Majestad, ¿qué crees que haces? ¡Responde! ¿Cómo puedes abandonar tu provincia sin mi permiso y venir hasta aquí? Su Majestad, solo tengo una respuesta para usted. Es por amor. Todo lo hice por el amor que siento por Jihan. Es una gran excusa para tu error. ¿Sabes lo que te costaría esa relación? Jihan será enviada a vivir con Beihan. Tú regresarás a Koutaya. Empacarás todo, irás a la provincia más lejana, así recuperarás tus sentidos. Su Majestad, deme otro castigo. Al menos en Koutaya puedo aferrarme a mis sueños. No me quite ese sueño. ¡Silencio! No tienes vergüenza, te paras delante de mí, ¿qué crees que haré? Quiero que salgas de mi vista. Amasia.
Alá es mi testigo. Mi corazón solo latirá por ti. Mientras yo viva. Alá es mi testigo. Mi corazón solo latirá por ti. Mientras yo viva. ¿Cómo me hallaste, madre? ¿Cómo te enteraste que estaba en Estambul? Alguien que te envió me envió un mensaje. Entonces, ¿cómo se enteró mi padre? Probablemente se lo dijo la sultana Fátima. ¿Por qué haría eso la sultana Fátima? No traicionaría a Jihan a propósito. No estés tan seguro. ¿Crees que la trajo aquí sin ninguna razón? Quizás quería utilizar a mi hijo. Jihan no tiene nada que ver con todo este asunto. Ella es inocente. Tan inocente como yo. ¿Así que eres inocente? ¿Mm? Escapaste en secreto y también amenazaste a tu hermano. ¡Fue él quien me amenazó a mí! Si supiese las cosas que él... ¡Lo sé todo, Bayaceto! Y su majestad también lo sabe. La única parte que no sabe es que te fuiste allí. Pero supongo que ahora ya no será necesario. Porque de cualquier modo, tú continúas cometiendo muchos errores. Tienes razón, madre. Siempre cometo errores. Su majestad decidió exiliarme a Kefe. Tú y tu preciado hijo Selim ahora pueden estar en paz. ¡Váyase a tu espera! Es evidente que no reconoces tu error. Lo entiendo. Por tu edad, no tienes experiencia. Está equivocada, sultana. Sé bien cuál es mi error. Pero no puedo evitar amarlo y lo mismo. Lo mismo le pasa a su alteza. El amor no es así, sultana. Uno podría arrojarse a las llamas por amor. Además, uno también podría olvidarse del mundo entero. Estoy segura de que has sentido esto. Son palabras sin sentido. Eres parte de la dinastía. Olvida todo eso. Para nosotros, el amor está solo en las canciones y en los poemas. Entonces, ¿qué hay de la sultana Hurrem y su majestad? O mi padre y mi madre también. ¿Acaso no compartieron romances legendarios? Quizás usted no haya sentido nunca amor. Pero si alguna vez lo hace, si ama a alguien, tomaría cualquier riesgo sin miedo a la muerte. No es necesario que Mustafa o mis enemigos hagan nada. Mis hijos están cavando sus propias tumbas. El príncipe Mustafa hizo lo mismo. Dejó su provincia y el sultán lo atrapó. Pero él regresó sano y salvo, sultana. Sí, la abandonó. Pero tuvo que pagarlo, cortándole la cabeza a Ali Ag. ¿De quién será la próxima cabeza? Debemos hallar una solución. Porque si su majestad exilia a Bayaceto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dímelo. Y también has visto a Selim. Hay una sola persona que puede evitar que su majestad lo exilie, sultana. Y es usted. Jihan, dime qué sucedió. ¿Qué dijo la sultana? Fue una lección para ella. Jihan, me estás asustando.
Adelante. Su Majestad, la Sultana Jihan está aquí. Que entre. Majestad. Lo lamento si lo estoy molestando. Si has venido a hablar de Bayaceto, no te molestes porque ese asunto es entre él y yo. Lo que tú tienes que hacer es mantenerte al margen de todo esto. No vine por esa razón, Majestad. Le he traído esto. ¿Qué es eso? Es el diario de mi padre. Alguna vez fue su compañero. Y su amigo. Le estoy hablando de Ibrahim Pasha. Usted se lo regaló. He oído muchas historias acerca de aquella noche, Su Majestad. Me dijeron que usted dio la orden de matarlo. Yo no lo creía. Y no lo haré. Este diario es la prueba de eso. Usted debería tenerlo. Porque cada línea está dedicada a usted. No sé qué orden dará con respecto a Bayaceto. Pero Su Alteza daría su vida para ganarse su amor. Cuando usted dé la orden, por favor, no lo olvide. Vengo a ver a Su Alteza. No está aquí. ¿Ah, no? ¿Y dónde está? Está en los baños, señorita Nurbanu. No debe ser molestado. Disculpa, madre, por el comportamiento que tuve anoche. Claro que te perdono. Pero te lastimas a ti mismo. De esta forma te estás alejando de nosotros. Durante toda mi vida, lo único que yo siempre he deseado fue recibir su amor. Pero todas las personas me alejaron. Me alejaron de sus vidas. Bayaceto. Pase lo que pase, eres la alegría de mi vida. Ojalá estuviese en mis manos.
Si yo pudiera decidir quién ascenderá al trono, sin dudas te elegiría a ti. Pero tú no querías que yo fuese a Manisa. Así es. Es que solo quería mantenerte a salvo de los numerosos enemigos que nos están rodeando, Bayaceto. Me destruye por dentro todo lo que está pasando. Pero intento estar calma. Te aseguro que haré lo que esté a mi alcance para evitar que Su Majestad te envíe lejos. La señorita Cánfeda me ordenó que trajese un poco de vino para Su Alteza. Su Alteza ordenó que no entrase nadie. ¿Deben dejarme entrar? De lo contrario, los acusaré con Su Alteza. Abran la puerta. Si no me permiten entrar, se verán obligados a enfrentar la ira de Su Alteza. ¿Te atreves? ¡Estás frente a un príncipe! ¡Y usted enfrente me tiene a mí, Nurbanu! Vete, Dilshah. Pensé que estaba enamorado. Esto significa que fue mentira. Estaba soñando. Si estuviese enamorado, usted no podría ni ver a otras mujeres. Pero no está enamorado. Me había dicho que me amaba. ¡Me mintió! Nurbanu, este es un harén. Es mi harén. Que haya otras mujeres aquí no cambia lo que siento por ti. No cambia mis sentimientos por ti. Soy su esclava. Puede hacer lo que desee conmigo. Tengo su bebé dentro de mí. Pero es todo. No espere amor de mí. Porque usted me ha matado. Me ha matado. Destrozado mi alma. ¿Qué significa? Que tomará una decisión. Yo seré la única mujer dentro de su vida. La única mujer. Cuando comencé a transitar este camino, había muchos junto a mí, pero con los años, cada vez fueron menos. Ahora son pocos y tú eres uno de ellos. Me honra, Su Majestad. ¿Te gustaría saber qué es lo que más me duele? No poder ver la lealtad que esperaba aquí, en mi propio palacio, Nasu. Eso es algo que me llena de tristeza. Te encomendé una tarea de suma importancia. Quería que fueras brutalmente honesto, pero me ocultaste cosas. Te vayas tú.
No te culpo por estar de su lado. Cambiaste tu lealtad hacia mí por tu lealtad a mi hijo, el príncipe Bayaceto. Sé que lo hiciste. Pero también sé que ocultaste algo para proteger a Bayaceto. Su Majestad, no sabía que este incidente crecería tanto. Solo Alá sabe lo que me habrás ocultado de Mustafa. Así es como nuestro camino llega a su fin, Nasu. Le deseo que tenga mucha salud, Pasha. Vete. Su Majestad preguntó por su salud y decidí visitarlo personalmente. Yo también he caído como usted. Y llegué donde estoy. Somos muy similares. Ambos tenemos tareas muy difíciles. Pero el destino quiso que, en lugar de trabajar juntos, tuviésemos que enfrentarnos. El más fuerte de nosotros ha ganado. Se ha convertido en un lobo viejo, Capitán Jisir Pasha. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando un lobo envejece, solo se convierte en un perro. Pero hay un gran león. El príncipe Mustafa. Él será su final. Siento lástima por ti, Pasha. A pesar de todas las guerras y conquistas en el mar, ahora te ahogas en un mar de sueños. Pero nunca se van a convertir en realidad, Pasha. Qué pena. Thank you.